Nadie tomó el medio ambiente en serio, hasta que fue demasiado tarde. Los alimentos, el agua y el aire quedaron envenenados después de muchos años de contaminación. La mayoría de la gente se murió de hambre o a causa de alguna enfermedad. Los ricos se fueron a vivir bajo tierra, a lugar seguro. Los demás se quedaron. Los asesinos y criminales formaron bandas despiadadas. Cuando no se enfrentaban entre sí, intentaban entrar en el mundo subterráneo para robar alimentos y agua. Ahí es donde entro yo. Yo soy un perseguidor. Formo parte de una unidad TC, un cuerpo selecto de las fuerzas de seguridad del mundo subterráneo. Nuestra misión consiste en perseguir a los intrusos y echarlos, o acabar con ellos. Jason, parece que hay algún problema en el campo de fuerza protector. Grábalo, Soy, y vámonos de aquí. De acuerdo. Grabación en marcha. Tenía un decodificador láser, un inmovilizador de alta tensión y una compañera novata llamada Soy Kinsella. Entrada permitida, unidad 22. Su padre había contribuido a crear el mundo subterráneo antes de que lo mataran. Yo estaba convencido de que por culpa de ella acabaría mal. Pero me gustaba. ¡Guau! Ahí fuera hace un calor de muerte. Sí, es como una parrilla gigantesca. Henshaw, Dave. Llegáis tarde. Pero hemos llegado. Qué pena me das. ¿Prefieres el turno de noche? Pues no lo sé. ¿Tú qué dices, Jason? Oh, vaya un dilema. ¿Pasar una noche relajada o salir a la superficie? Abrid bien los ojos, chicos. La cosa anda revuelta. Salida permitida, unidad 99. Esperemos que sea una noche tranquila. Lo quedaría por un café y un buen bollo. ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Control! ¡Aquí unidad 99! ¡Nos atacan en la puerta de transición 11! ¡Necesitamos refuerzos! Atención, alerta de seguridad, código 3. Repito, alerta de seguridad, código 3. Los intrusos atacan. Prepárense todas las unidades TC disponibles. Mierda. Adiós a la noche relajada, ¿eh? Y que lo digas. Unidad 22, atacan el sistema de seguridad. Sparks, somos Storm y Kinsella. Vamos tras ellos. En marcha. Así vamos. Confirmado, 22. Tened cuidado, son más numerosos. ¡Y con este dos! ¡Cuidado detrás de ti! Control, tiempo de llegada a la puerta de transición, un minuto. ¡Rápido! ¡Coge un cuerpo y atraviesa la puerta! Entrada permitida, unidad 99. Se dirigen hacia el subnivel 3. Creo que intentan llegar al centro de almacenaje de alimentos. Sparks, somos Storm y Kinsella. Perseguimos a dos intrusos por el cuadrante X-17. Parece que tienen hambre. De momento no necesitamos refuerzos. Los intrusos están en X-17 y 42. Vamos a dividirnos. Ve por ahí. Yo me ocupo del grande. Ten cuidado, compañera. Igualmente. Ugh!
Vuelta a la superficie, colega. Unidad 22, Kinsella ha detenido a un intruso. Lo mismo digo. Vamos a llevarlos arriba. De acuerdo. Atención, volvemos a la posición de seguridad. Hola. 6. Los intrusos han sido perseguidos y detenidos. Harris y Johnny necesitan las coordenadas exactas. Volvemos a la posición de seguridad 6. Hola, Sparks. Hemos cumplido, Sparks. El controlador quiere veros. Buen trabajo. Gracias. Bigelow, Harold, fuera. ¿Cómo demonios entraron los intrusos? Utilizando los cadáveres de Dale y Hinshaw. Mierda. Todo esto es ridículo. Alguien está informando a los intrusos de nuestras maniobras y secretos. Lo sé, y es grave. Pero estoy ocupándome de ello personalmente. Mientras tanto, tenemos que dejar de patrullar o esto se llenará de intrusos. Sparks, dile que entre. Ahora mismo, señor. ¿Qué habéis descubierto hoy? Hemos grabado una amplia variedad de puntos topográficos y cuando los compare con la información almacenada por Jason, descubrirá que la madre naturaleza está encontrándole el remedio a la falta de ozono. Yo no estaría tan seguro de eso. Cameron, te presento a Zoe Kinsella y a Jason Storm, los mejores perseguidores que tenemos. Cameron Johnson. Ya nos conocemos. ¿Cómo olvidarlo? Se pasó un año introduciendo virus en los programas de mi ordenador. El doctor Cameron era mi profesor de cibernética en la universidad hasta que lo dejó para ir a la facultad de medicina a los 14 años. Supongo que sería el capitán del equipo de fútbol. Ahora estamos en el mismo equipo. Cameron analizará los datos que me habéis traído para ver cómo se interrelacionan con nuestro nuevo proyecto TC de superficie. El TC-2000X. ¿TC-2000X? Perseguidores cibernéticos. Es agradable saber que pueden reemplazarte. Bueno, yo no me preocuparía por eso. No hemos tenido demasiados voluntarios para el proyecto. Si implica ir a vivir a la superficie, no cuente conmigo. La cámara de vigilancia del centro de comunicaciones parece mostrar una avería estándar en el campo de fuerza protector. Gracias, Hoy. Sparks, envía la unidad 13 al centro de comunicaciones. Reparar la cámara de vigilancia. ¡Oh, mierda! ¡Vaya una suerte! Bonito modo de empezar el día, Philandine. Sí, bonita misión. Acaban de liquidar a Dale y a Hinshaw en esa puerta de transición. ¡Mierda! La cosa se está poniendo muy fea. Maldito controlador, ¿por qué no sube él aquí? ¿Qué has dicho, guapa? ¡Vaya, pero si es el brazo derecho del jefe! ¡Hey! Ya basta, Bigelow. Te espero en el gimnasio. Muy bien. Los dos conocéis las reglas. Nuestros enemigos son los criminales de la superficie y no la gente de aquí. Cuando surgen problemas entre guardias y perseguidores, los solucionan en el gimnasio. Todo vale. ¡Venga, chaval! ¡Vamos, Bigelow! ¡Recuerda! ¡Vamos a acabar con él! ¡Cuidado! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, mejor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡No se mueve! ¡No te muestro! ¡No te muestro! ¡Cuidado! ¡Esto no! ¡Eso! 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 ¡A por él! ¡No se levanta! ¡Acaba con él! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Duro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Arriba, arriba! ¡Levántate! ¡Déjalo, Jason! ¡Déjalo! ¡Dejadlo! ¡Ya! Le diste una buena a Bigelow, ¿no? Sí, le enseñé un par de cosas. Estará mucho tiempo fuera de servicio. No creo que al controlador le haga mucha gracia. A mí tampoco me hace mucha gracia el controlador. No debería tener guardias como Bigelow. ¿Sabes? Estaba pensando. ¿Pensando? ¿Sobre la superficie otra vez? Deja ya de jugar con ese chisme. Me pones nervioso. Mi padre me dijo que nunca me lo quitara. Ya, ya. Pero no te dijo para qué servía, ¿verdad? No. Debe de ser la llave de un tesoro oculto. Es posible. ¿Qué crees que está pasando ahí arriba? Te pones así cada vez que regresamos. ¿No sabes relajarte? Mira quién habla. No dejas de dar la lata con esa historia. Vas a meterte en un lío. Tienes que admitir que las cosas empiezan a crecer. Sí, las bandas. Alguien podría estar ayudándoles. Una fuga en nuestro sistema de seguridad. Soy, déjalo ya. ¿Por qué no pruebas mi pasta de mejillones? No, gracias. Voy a intentar solucionar todo esto. Está volviéndome loca. El controlador no es idiota. Ya lo sé. Ten cuidado, Soy. Claro. Que aproveche. Gracias. Tiene buena pinta. Yo sabía que ella tenía razón. Era posible que el controlador nos ocultara algo. ¿Podría venir de las más altas esferas? Nuestro jefe supremo parecía un hombre decente. Era posible que no supiera nada de todo esto. Controlador, hemos localizado al maestro Sumai en la superficie. Monitor 7. Envío una unidad TC. No, no es necesario. Sumai no representa una amenaza, pero manténme informado de su situación. Sigue cargándote a esa escoria, así me quitas el trabajo a mí. ¡Usa el chi!
Bienvenidos, amigos, a mi humilde morada. Tenemos mucho que celebrar. Blade, quiero oír música. Muy bien. Bien, Picassos, ha llegado el momento de que los habitantes de la superficie reclamemos lo que nos pertenece y venzamos las puertas del mundo subterráneo. Ahora podemos penetrar en su santuario con esto, el PDR de un perseguidor, un regalo del enemigo. Así que, empieza la fiesta. ¡Larga vida, Picasso! Unidad TC-13, aquí Control. ¿Cuál es vuestra situación? Cambio. Control, aquí Philandi y Zemix. Hemos llegado al centro de comunicaciones y el campo de fuerza protector y la cámara han sufrido un sabotaje. El técnico está trabajando para restablecer la energía. ¿Cuánto tardaréis, Unidad 13? Cambio. Conclusión estimada de reparación a las 24 horas. Cambio. Ah, Circo. Es una pena desperdiciar esta botella. Vaya noche nos daría. Pero a veces hay que hacer sacrificios, ¿no es así? Vamos a encenderla. ¡Muera el mundo subterráneo! ¡Atacan los intrusos! ¡Repito! ¡Atacan los intrusos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Ha caído un hombre! ¡Envíen unidad médica inmediatamente! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Llevad los cuerpos a la puerta de transición! ¡Rápido! ¡Venga, vamos! Entrada permitida. Entrada denegada. Vamos, traed los cuerpos antes de que bloqueen la puerta. Date prisa, Blade. Violación de seguridad de la puerta 12. Envía unidades de perseguidores 7, 10 y 22. 7, 10 y 22. Atención, monitor 6. Ah, Nicky Picasso. Hola. Tenemos una misión. Adelante, acabad con ellos. Unidad 10, seguid el túnel 105 y salid por la retaguardia. Están en F-15 y 14, saben muy bien por dónde se anda. Unidad 7, id por la zona alta del túnel 107, flanco derecho. No se dirigen a la reserva. ¿Hacia dónde van? Atención. Envíen refuerzos. Violación del sistema de seguridad en el cuadrante 13.
Tal vez estos caballeros sean tan amables de echarnos una mano. Atención, alerta de seguridad. Código 1. Han superado alerta el código de acceso a los túneles, cuadrante 13. Alerta a los TC. Atención, unidades TC7 y 22, aquí control. Los intrusos han salido de la zona de túneles, cuadrante 13. Dios, han acabado con la unidad 10. Lo han hecho para poder entrar, ¡mierda! Girado hacia el norte en el cuadrante 36. Están acorralados. Mierda, es un callejón sin salida. Espera. ¿Qué hacen? Mierda. No está permitida la entrada de personal no autorizado. Control. Aquí Storm y Kinsella. Hemos seguido a los intrusos hasta lo que era un callejón sin salida. ¿Qué demonios está pasando? Disculpad, 22, pero estamos en ello. Hemos enviado más perseguidores. Seguid a la espera. Ya está. Seguidme. Vamos. ¿Cuáles son vuestras coordenadas exactas, 22? 42 este, 52 norte. 52 norte. Hace años que nadie entra ahí. Están debajo de nosotros. Y el controlador. ¿Puedo ayudarte en algo? No. Procedan con precaución. No me digas, vamos. Atención. Este cuadrante es de paso restringido. No está permitida la entrada a personal no autorizado. Algo va mal, Soy. ¿Por qué demonios iban a arriesgarse para entrar en la zona muerta? No tiene sentido. Este sitio ni siquiera está en nuestros mapas. ¿Cómo saben que existe si no lo sabemos nosotros? Perseguidores, os ha llegado el momento de morir. Cómprate un reloj nuevo. ¡Sorpresa! ¡Mierda! ¡Venga, Soy! ¡Vámonos de aquí! ¡Tienen armas! ¿A dónde vais? Unidad 22, aquí Control. ¿Me recibís? Control, aquí Storm y Kinsella. ¡Nos disparan! ¡Envíen refuerzo! Una idea.
Soy. Armas auténticas. Balas reales. Soy. Soy. Aguanta. No, please. No malgastes las fuerzas. No, no, soy. Habías dicho que siempre seríamos compañeros. No, soy. Somos compañeros y lo seremos siempre. Soy. 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 ¡No! ¿Para qué quiere mandarla a la estación terminal? Eso no importa. Tú contesta mi pregunta. ¿Podemos programarla para que cumpla mis órdenes? Por supuesto. Si quiere que acabe con los condenados de la estación terminal, lo hará. Sin hacer preguntas. Puede que necesite ayuda, pero puedo programarla para que tenga muchos recursos. ¿Y es necesario que esté muerta? Clínicamente. Para el cambio neurológico. ¿Vas a borrarle la memoria? No, es peligroso. Pero nadie sabrá cómo acceder a ella. ¿Nadie? No era esa exactamente la idea del jefe supremo, pero qué demonios. Ahora me ocuparé de recuperar a su compañero. Recuerda que esta noche eres mi mujer. Yo te diré lo que debes hacer. Y cuando yo te lo diga, tú me obedecerás. ¡Déjanos en paz! He dicho que serás mi mujer. ¿Lo has comprendido? Harás lo que te digo, ¿entiendes? Harás lo que te digo. Tú, amigo, no te entrometas en mi camino, porque te arranco la cabeza de cuajo. ¿No has tenido bastante, amigo? Pues yo ya estoy harto de ti. Ahora verás. ¿Quién es el más fuerte y el más grande? ¡Ven aquí! Ampliar tres veces. ¿PDR? Son exclusivos de los TC. Mierda, tienen un código de acceso. Recibieron ayuda desde dentro. Soy, tenías razón. Nos han vendido. De modo que podemos entregar a los elementos el cuerpo de nuestra hermana Soy Kinsella, que ha fallecido. Tierra a la tierra, polvo al polvo, cenizas a las cenizas, pero confortados por la segura y cierta esperanza de la resurrección a la vida eterna. Lo siento, Jason.
La echaremos de menos. Te acompaño en el sentimiento. Su padre y yo trabajamos juntos en muchos proyectos antes de venir al mundo subterráneo. Soy y siempre formó parte de mi vida. Si puedo hacer alguna cosa, Jason... Me gustaría verle una vez más, si es posible. Eso no está en mis manos. Ahora su cuerpo es propiedad del Consejo de Seguridad. Esa propiedad fue mi compañera 10 años. Sus chips y sus códigos de acceso tienen que ser retirados, como todos los perseguidores. Ahora se la considera información clasificada. Pues vaya mierda. Los intrusos tienen acceso a información clasificada y nosotros no. ¿Qué? Zoe grabó nuestra última misión. Los intrusos tenían un PDR con código de acceso. ¿Alguien más sabe eso? No. Pero no pienso quedarme para ver cómo siguen matando. ¿Quieres dejarlo? ¿Quieres irte? Bien. Pide una desprogramación total. Ahora mismo. Si sabes lo que te conviene, lárgate enseguida de aquí. Preparados para retirar el localizador direccional y los chips de acceso. ¿Monitor cardíaco? Movimiento cardíaco irregular. Electro normal. ¿Presión sanguínea? 13-7. Preparados para continuar. ¿Qué mierda sigue vivo Jason Storm? ¿Por qué no te ocupaste de él en la sala de desprogramación como te ordené? Había demasiada gente. Podría arruinar mi carrera. ¿Arruinar tu carrera? Ahora trabajas para mí, Bigelow. Que tus hombres se ocupen de él y no metas la pata. ¡Estamos muertos! ¡No! ¡Muerto está él! Atención. Fugitivo huyendo en sector 4. Deténganlo inmediatamente. Detengan e identifiquen a todo personal no autorizado. Perseguidores, Jason Storm ha desertado a la superficie. Esto implica un riesgo grave en nuestra seguridad. Y tengo informaciones adicionales que confirman que Jason organizó el ataque que provocó la muerte de Zoe. Imposible. Jason Storm es un traidor, hay que detenerlo. Thank you.
quieres ver el paisaje, tienes que pagar el precio. Así que dame tu bolsa, Encanto, y te dejaré seguir. Déjame en paz, Escoria. He tenido un mal día. Quédate con la bolsa, no la quiero. Señores de la prensa, siempre nos hemos ocupado de la seguridad de aquellos que viven aquí en el mundo subterráneo. Estamos cada vez más preocupados por la agitación y anarquía procedentes de la superficie. Nos están atacando y debemos contraatacar. Les presento una maravilla científica que asegurará la protección de todos durante el próximo siglo. 80% humano, 20% máquina y 100% dedicado a su misión. Damas y caballeros, les presento el TC-2000X. Maestro. ¡Alline! Cuidado. Aparte, por favor. Por favor, mírate aquí, señorita, por favor. Necesito un primer plano. Por favor, dése la vuelta. Por favor. ¿Qué porcentaje tiene usted de esta máquina? Por favor. ¿Quién selecciona sus modelos? Por favor, señorita, por favor. Cuidado. Perseguidores cibernéticos. Grandullón, ¿quieres pasar un buen rato? ¡Tic, tic! ¡Suena el reloj! ¡Se acaba el tiempo! ¡A ellos! ¡Acaben con ellos en este próximo y duro asalto! ¡Se acabó el tiempo para hacer apuestas! ¡Ha llegado el momento de luchar! ¡Nuestro aspirante de esta noche tiene la agilidad del jaguar! ¡La fuerza del rinoceronte! ¡Y la picadura del escorpión! ¡Él es... ¡Top! Conocido en todo el territorio por su habilidad y astucia, es un superviviente, maestro de todos los que le preceden, el campeón actual, Sumai.
El vencedor se llevará el mayor premio que podemos ofrecer. De los dos que entran en combate, solo uno podrá salir. ¡Acaba con él! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Cuidado, Sumai! ¡Tiene un cuchillo! ¡Vámonos! Miller, Kasdan, qué sorpresa. Sí, para ti. Saquemos de aquí a este traidor. Olvidaos de Sumai y traedme a la chica. Yo me ocuparé de esa zorra. Creí que nunca me lo pedirías. He owes me, I help him. As far as I'm concerned, we're even. He wishes to thank you anyway. How did you end up with that? That belongs to you. Habrías ganado la pelea, pero aceptaré algo más valioso que el agua. Información. Busco a un hombre que lleva un dibujo en la cara. Nicky Picasso. Su cara concuerda con ese nombre. Pocos son los que no conocen a Nicky Picasso. ¿Qué quieres de Nicky? Mató a mi compañera. Por eso estoy aquí. Hace años que nos acosa. ¿Y por qué no lo ha detenido nadie? Tú eres un gran guerrero. ¿Por qué no te has ocupado de él? Estoy solo. La banda de Nicky es grande.
Entonces juguemos a su manera. Reunamos unos cuantos luchadores y démosle su merecido. Y solo los condenados se enfrentarían a Nicky Picasso. Hablemos con ellos y hagámosle una visita a Nicky. Los condenados forman una hermandad de criminales depravados. Una sociedad cerrada. Protegen la estación terminal. ¿La estación terminal? La estación terminal es una planta para la guerra química. La población de la superficie debía ser eliminada cuando la capa de ozono se autorreparara. Eso es una locura. Hasta ahora ha sido impenetrable. Pero tememos que alguien consiga descubrir la clave y pueda activarla. ¿Picasso? Nicky Picasso es muy listo, pero... Nicky Picasso desaparecerá contigo o sin ti. Ve de día. Es el único modo de acercarse a la fortaleza de Nicky. Cree que nadie es tan estúpido como para ir de día. Nunca me han acusado de ser inteligente. ¿Por qué iba a confiar en ti? ¿Te ha enviado el controlador? He sido programada para rescatar el mundo de la superficie a cualquier precio y tú me ayudarás. Tienes un gran ejército de guerreros. Tú y los Picasso sois los únicos capaces de derrotar a los guardianes de la estación terminal. Es muy sencillo. Tú llévame sin problemas ante la puerta de ese lugar y el controlador te dará todo lo que desees. La última vez que cooperé con el controlador estuve a punto de palmarla. Esta vez, yo soy tu garantía personal. ¿Sumai? Es una locura ir solo. También lo es ir juntos. Pero lo es menos. De día, los Picasso duermen. Tenemos que subir a la torre. Nicky está ahí abajo. Es muy difícil. No hay problema. Para eso estamos los perseguidores. Tenemos dos alternativas. O yo te bajo a ti, o tú me bajas a mí. No te olvides de escribir, ¿eh? Sabia elección. ¿Lo oyes, cariño? ¡Escoria! Esperé mucho tiempo a que llegara este momento. ¡Tú mataste a mi compañera! ¿A quién? ¡Oh, no! ¡No me jodas más, saco de mierda! No mates al mensajero que trae buenas noticias.
aún está viva. Imposible. ¿Cómo lo sabes? Sé mucho más de lo que tú crees. ¿De dónde piensas que he sacado esto? ¿Te resulta familiar? Vale, vale. ¿Quieres verla? ¡Nena! ¡Tienes visita! Soy. Cuidado, chico. Es despiadada. Compañera. ¡No me reconoces! ¡Ah! ¡Soy ya basta! Fantástico. ¡Muy bien! ¡Soy! ¡Basta, por favor! ¡Soy! ¡Ya basta! ¡Soy! ¡No puedo luchar contigo! Hasta luego, Jason. ¿Qué demonios ha ocurrido, Sumai? El TC-2000X. Has estado inconsciente todo un día. Han ocurrido muchas cosas. Todo el mundo habla de ese androide. No es un androide. Se llama Zoe. Antes era mi compañera. Los condenados se han enfrentado a ella. ¿Los condenados? Oh, no. Si Nikki la lleva a la estación terminal, ¿sabéis lo que eso significa? El fin de la superficie. Tenemos que irnos ya. Descansa. Pronto atacaremos. Para vencer a los condenados debemos sorprenderlos. Nadie ha vencido nunca a los condenados. Nosotros lo haremos, Nikki. Los mataremos a todos. Entraremos en la estación terminal y toda la superficie será nuestra. Los tengo. Confía, Nikki. Tendremos el poder. ¿Pero qué demonios está pasando? ¿Por qué no lo ha llevado aún a la estación terminal? Está llevando a cabo mi programa. El amor lleva su tiempo. ¿Te pedí un androide o un exceso de hormonas? Tu contraprogramación podría poner en peligro todo el plan. De momento lo he hecho bien. ¡De momento! No me convence del todo. Haz que vuelva a la misión.
antes de que el jefe supremo descubra que está ahí arriba. ¿Está claro? Sumai, no recuerdo la última vez que me sentí tan bien. Me siento parte de un equipo otra vez. Tal vez no seamos Storm y Kinsella, pero... ¿Kinsella? ¿Kinsella? Soy Kinsella. ¿Qué pasa? Un hombre llamado Barton Kinsella construyó la estación terminal para reponer la atmósfera. En lugar de eso, se convirtió en la más moderna arma letal. ¿El padre de Soy? Mi padre solía hablarme de una niña que era el centro de la vida de aquel hombre, antes de que lo asesinaran. El padre de Soy, la estación terminal. ¿Qué hay que hacer para abrir la puerta, Sumai? Ese es el misterio. ¿Desapareció con Barton Kinsella? Creo que no. Soy tiene un collar que le regaló su padre. ¿Cómo es? Es la mano de un niño extendida sujetando una llave. Bingo. Ahí está, Nikki, la puerta de la estación terminal. No será nada fácil. Nunca es fácil lo que vale la pena. Eres dura de verdad, ¿eh? También yo. Este es mío, Nikki. Necesitaremos la ayuda de los Picasso. Por el amor de Dios, ¿a dónde vas? ¿Por qué no te quedas ahí? Todo va bien, supongo. Bien. Muy bien, no podría ir mejor. Me alegro. Eso es lo que me gusta oír. ¿Y con el TC-2000? ¿Todo marcha bien? Como la seda. Tal y como lo habíamos planeado. Sí, ya lo veo. Eso espero. Ya estamos listos. Es pronto. ¿Qué es pronto? Tanto como si quiere controlar a Nikki o apoderarse de la estación terminal, no pienso quedarme aquí como observador. ¿Por qué no habéis unido fuerzas para intentar aplastar a ese parásito? La hospitalidad tiene un límite y tú te acercas a él peligrosamente. Sumai, ¿qué vas a hacer? ¡Basta! Siento haber insistido, pero la gente necesita un líder. Creo que es la hora de tu padre. ¿Quieres todas las respuestas? Mi padre conoce perfectamente la estación.
cuando le pidieron que viniera aquí, fue para adiestrar guardias que protegieran secretos militares y no para proteger armas letales. A tu padre le mintieron. No fue culpa suya. ¿Qué demonios haces fuera de la sala de control? Por Dios, necesitaba ir al servicio. Tú eres el genio. Invéntate un modo de hacerlo mientras vigilas el monitor. Aún no he terminado contigo. Si este asunto sale mal, te hundirás conmigo. ¿Algún problema más? Pues sí. Yo creé un protector perfecto, no un asesino. Es lo mismo, es la otra cara de la misma moneda. Además, no vi que te quejaras cuando tuviste el cuerpo de Soy Kinsella para llevar a cabo tu proyecto. Supongo que pensó que nadie notaría una bala de más. Perfecta sincronización. Usted lo organizó todo desde la sala de control. El equipo médico llegó corriendo. De repente ella estaba sobre mi mesa. Y usted lo sabía. Sabía que nadie se preguntaría qué la había matado. ¿Y qué la mató? ¿Una bala? ¿De una pistola? ¿De una pistola como esta? No, chico. Las armas no matan a la gente. La gente mata a la gente. Vaya, vaya, vaya. Estabas más cerca de la verdad de lo que te creías, capullo. Los condenados vigilan la entrada a la terminal. Nos esconderemos aquí. Antes, necesitamos más hombres. Los condenados son muy duros. Sumai, tienes razón. Mirad, tenéis que seguir adelante con el plan. Sumai lo ha dicho muy bien. El momento de actuar es este. Confiemos en Sumai, Nicky es un asesino. El viejo os cuenta el rollo del siglo y todos caéis de rodillas ante él. Adelante, dejad que ese fósil os lleve a todos a la muerte. Si queréis un líder, aquí me tenéis. Ese tipo es paja. Déjamelo a mí. ¿Quién viene con nosotros a luchar contra Nick y Picasso? Yo respondo de estos dos. Sigamos adelante, tenemos mucho que hacer. Un descanso un poco largo, ¿no? Hay un pequeño detalle que quiero discutir contigo. Se trata de mi TC-2000X. Pues verá, señor. Su TC-2000 está perfectamente. ¿De veras?
El TC-2000 fue concebido para proteger a la gente de mi cuadrante. ¡Ese era su objetivo! Quiero que tú y tus hombres toméis el próximo autobús hacia la superficie y me traigáis a mi inversión de vuelta ahora mismo. Dígelo. No te atreverás delante de todos. Bigelow, creo que te gustará vivir en la superficie. Así que protegerán la estación terminal con sus vidas. Estoy deseando verlo. Chansey, Blade, acabad con los guardias. Sircom, ve con ellos. ¡Muerte a los condenados! Parece que Nick y Picasso ha llegado antes. ¿Qué maten ellos a los condenados? Después entraremos en acción. ¡Socorro! Bien, la estación terminal es nuestra. Ahora debemos esperar al controlador. Celebrémoslo. Bueno, te he traído hasta la puerta. Has hecho un gran trabajo, Nicky. Y recibirás todo lo prometido. Armas, munición y alimentos. ¿Y después qué? Después viviréis como reyes y reinas en la superficie. Espera aquí, volveremos enseguida. No, yo también voy. No pienso perderte de vista. La llave del corazón de su padre. Y la llave de mi futuro. Ya es hora de que la niñita de papá se arrodille, ¿no crees? Porque la niñita era mucho más pequeñita cuando se hizo esta cerradura, ¿verdad? Identificación positiva. Es el momento. Vamos. En marcha.
Atención, señores clientes. El almacén va a cerrar sus puertas. Adelante. Tu padre era un hombre brillante, Zoe. Por desgracia, también era un loco. Creía poder salvar a la superficie. Murió antes de sacarle todo su partido a la estación terminal. Venga, vamos. Solo se puede acceder a la zona letal desde la última planta. Así que atajaremos por la cocina hasta las escaleras. ¡Picasso! ¿Quiénes son esos? Son Jason Storm y el maestro Sumai. ¿Y qué están haciendo aquí? A mí no me mires. Blake, ve a ayudarles. Vamos. Ah!
¿Algún problema? Ningún problema. Harold. La zona letal está detrás de esa puerta. Scott, vigila la retaguardia. No tardaremos nada. Creo que me gustará la superficie. Voy a acercarme. Bienvenidos a la zona letal. Sumai. Bienvenido a casa. ¿Por qué la llamas la zona letal? En principio, esto se construyó para reponer la atmósfera, pero desde entonces se han hecho ciertas modificaciones. Bueno, ya estamos aquí. Sí, TC. Y estás acabada. Qué ironía, ¿no? Tu programa y el de tu padre acaban en la misma sala. Vamos, Nicky, te mostraré lo que es el auténtico poder. ¡Es mi turno! Este lanzador contiene los productos químicos. Por separado son inocuos, pero mezclados son letales como el cianuro. El efecto desaparece en un plazo de 48 horas. ¿Y tú te apoderas de la superficie? Nos apoderamos de la superficie, Nicky, pero de eso ya hablaremos. ¡Lásers, idiota! ¡Estamos atrapados! ¡No, Nicky! ¡Tú estás atrapado! Iniciar secuencia. Activar programa. Atención, ha
sido activada la secuencia para la limpieza de la superficie. Todo el personal no esencial debe dirigirse a las zonas de seguridad. Soy, prepárate para marchar. Soy, ¿qué te ocurre? El programa de Cameron te ha destrozado. Qué pena. ¡Ya te tengo! Todo el personal debe seguir los procedimientos indicados y dirigirse inmediatamente a las zonas de seguridad. Ha sido activado el mecanismo de lanzamiento letal. ¡Van a destruir la superficie! ¡Ya lo sé! Tu última oportunidad. ¡Desconecta esa maldita máquina! ¡No puede oírte, Nicky! ¡El amor es una mierda! Ya no hay tiempo suficiente para llegar a las zonas de seguridad. Si no han acudido a las zonas designadas, deben seguir las precauciones de emergencia. Las cámaras de alta presión están en los cuadrantes 1, 3, 5 y 7. Allí encontrarán provisiones de emergencia. Repito, ya no hay tiempo suficiente para llegar a las zonas de seguridad. Si no han acudido a las zonas designadas, deben seguir las precauciones de emergencia. Ya ha sido cargada la cuarta capa de gases atmosféricos. Quedará completa la cuarta fase de la limpieza de la superficie. ¡Abre la puerta! ¿Se está desmoronando tu pequeño mundo? ¡Open the door! Over my dead body. Una vez fuiste un gran guerrero, Sumai. Pero ahora no eres nada. Buen golpe. Vamos. Dentro de un minuto se lanzará el nuevo triunfal. ¡Mierda! No conseguiremos entrar.
Pickle. Confié en ti y tú me dejaste allí abajo para que muriera. Moriremos si no salimos de aquí. Pero tú morirás antes. No, Nicky. Tengo el antídoto contra la mezcla química. No, gracias. No, Nicky, por favor, no. Sumai, haz que el láser se refleje hacia la derecha. Yo me ocupo del TC. En menos de 5 segundos se lanzará la voltodextrina. Soy, ¿no íbamos a ser compañeros siempre? ¿Jason? Zoe. ¡Jason! ¡Jason! Las capas atmosféricas están en su lugar, dispuestas para el catalizador. ¿Qué demonios está pasando? Cameron introdujo un virus en tu programa para aniquilarte. ¿Qué? Es igual. Estamos en la estación terminal que construyó tu padre. ¿Cómo detenemos este chisme? Seguro que mi padre dejó alguna especie de clave o algo así. Zoe, tú eres la clave. Sí, por supuesto, mi collar. Probaré con Kinsella. Confirmada la ejecución de las reacciones químicas. En el nivel 0 se lanzará el tercero y último catalizador. Se completará la ejecución de todas las reacciones químicas y se completará la limpieza de la superficie. Esta limpieza comenzará dentro de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¡Claro, vida! Zoe significa vida en griego. Conocías a mi padre, ¿verdad? Me lo dijo él. Vámonos de aquí, amigos. ¡Eh! ¡Eh! ¡No me dejes aquí arriba! ¡El ascensor no funciona! ¡Soy TC! ¡Jason! ¡Jason! ¡Ya te cogeré, Jason! Es precioso, ¿verdad? La madre naturaleza se está recuperando. ¿Sabéis? Esto no está tan mal. Y el controlador lo sabía desde el principio. Bienvenida a casa, compañera. La madre naturaleza se estaba recuperando. Y el controlador lo sabía. Por culpa de personas como él, nos habíamos visto metidos en semejante lío. Pero si la Tierra podía empezar de cero, tal vez nosotros también pudiésemos hacerlo.